7 de la mañana, 34 minutos. Pedro Brígger está en México cubriendo la gira del presidente electo Alberto Fernández, que ayer tuvo una excelente entrevista con el presidente López Obrador y también con empresarios de primer nivel que se han comprometido en invertir, y por su parte López Obrador, en comprar bienes argentinos. Lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Pedro? Buen día. Buen día, un gusto estar hablando con ustedes. Acá todavía es de noche, son las 4:30 de la mañana, 3 horas menos, pero acá estamos bien firmes como para darles un poco un pantallazo de lo que fue ayer un día muy importante del encuentro entre Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador. Bueno, comentanos justamente cómo se evalúa la conferencia de prensa que dio el presidente electo después de ese encuentro. Había rostros de satisfacción, promesas. Contanos cuál fue el punto de ese encuentro. Mira, yo puedo decirte que conozco bastante la situación en México también, porque este año estuve varias veces en México, así que conozco a varios de los interlocutores que estuvieron con Alberto Fernández en diferentes reuniones, los que lo recibieron, y un poco el atrás de bambalinas, y realmente estaban muy satisfechos. Había una sensación de que se estaba en un momento muy importante y de que se recibía a una persona muy importante con la posibilidad de construir un gran futuro entre Argentina y México. Cuando acá en México se dice que Argentina tiene un lugar especial en el corazón de la gente, esto es real. Puede sonar a esas cosas que se dicen, bueno, amamos mucho a la Argentina, pero hay cuestiones muy muy fuertes. Yo a la noche, después de estar con Alberto Fernández, fui todavía a ver al presidente de la Cámara de Relaciones Exteriores del Senado, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, que, por ejemplo, conocía a Borges de cuando él hizo sus estudios en Estados Unidos. La mayoría de las personas con las que hablé que tienen algún tipo de cargo en la Cancillería mexicana, o estuve, por ejemplo, con la Ministra de Cultura, conocen la Argentina, tienen vínculos con la Argentina. Hay algo muy fuerte en la cultura, en la política, que tiene la Argentina, que hace que efectivamente no vean a esta visita como la visita de una persona más. En segundo lugar, el tema económico. Está claro que acá se sabe perfectamente que la Argentina tiene un gran potencial, que no es verso esto, y que efectivamente están pasando por un mal momento. Lo dijo el propio presidente López Obrador cuando le hicimos la pregunta a la mañana en la conferencia de prensa. Puso el acento en varios puntos que tienen que ver con la economía. Queremos ayudar a la Argentina, podemos ayudar a la Argentina, podemos intercambiar, podemos invertir, podemos comprar de la Argentina. El acento puesto en la cuestión económica como algo muy fuerte, y que también dijo Alberto Fernández, que yo pude hablar con él, justo cuando salía de la reunión con Carlos Slim, uno de los empresarios más poderosos del planeta, y que es una de las cosas obviamente más importantes de México, que además tiene inversiones en la Argentina, que se encontró con él durante una hora. Después iban todavía a una cena con más empresarios, o sea que está claro que si para Slim es importante la Argentina, es porque puede hacer negocios, obviamente. Obvio. Sí, sí, porque sí. Considera que hay un gran mercado. Por supuesto, por supuesto. Es decir que las expectativas han quedado y la relación con López Obrador abierta y muy fortalecida. Sí, además creo que hubo mucha sintonía real, porque yo pude hablar con gente de ambos lados, hubo sintonía real entre ambos presidentes. Claro. Esto que a veces parece un detalle menor, que cuando vos entras a una reunión y te dicen, ¿qué tal, gato? ¿Cómo estás? O te dan la mano fríamente, ¿cómo le va a Gustavo? Es un gusto tenerlo. No es lo mismo. Y acá lo que yo pude percibir, tal reitero, de ambos lados, porque conozco a gente de dos lados, es que efectivamente hubo mucha simpatía, mucha empatía y ganas de hacer cosas juntos, y que esto no es verso. Y que sienten que efectivamente está empezando una nueva etapa en América Latina, que sin grandes títulos, ¿no? Pero siente que están empezando una nueva etapa, porque López Obrador tiene 6 años de gobierno y Alberto Fernández recién comienza los primeros 4.
Claro, sí, no. Ha quedado claro, es muy importante el vínculo personal, ¿no? Lo que uno dice es cómo se siente en la piel las relaciones humanas, que son muy, muy, muy importantes a la hora después de tomar determinaciones, ¿no? Y sobre todo un vínculo para hacer un nuevo liderazgo en la región y aislar tal vez a Bolsonaro, ¿no? Que puede ser el peligro de América Latina. Sí, sí, es real esto. Creo que son cautos al hablar de Bolsonaro por una cuestión también diplomática, porque este es el gobierno que hay. De hecho, López Obrador a la mañana fue muy diplomático también cuando le preguntaron sobre un comentario que había hecho Nicolás Maduro, que había felicitado a México, y él muy rápido, muy hábil, dijo, yo estoy contento que nos felicitan todos, porque me felicita el presidente Nicolás Maduro, pero también me felicita el presidente de los Estados Unidos, claro. Donald Trump. Entendiendo que vivís en un mundo complejo, que tenés que tener vínculos con presidentes o presidentas con las que no tenés sintonía ideológica, pero igual, vivís con ellos, tenés que convivir, tenés que tener relaciones diplomáticas, políticas, económicas. Pero es verdad que el tema de la afinidad y incluso de los equipos de segunda y tercera línea, que son los que después van a tener el contacto permanente, porque son los que después continúan los vínculos económicos, políticos, diplomáticos, claro. Realmente lo sentí como muy positivo de ambos lados. ¿Y hoy la actividad? ¿Qué es lo que hay? Mira, lo más importante es una conferencia a las 6 de la tarde, que es una conferencia pública, va a haber seguramente mucha gente, porque acá, más allá de los ámbitos políticos, hay mucha expectativa, se refleja en los medios de comunicación. Ayer había anotado para la conferencia de prensa que dio Alberto Fernández cuando salió del almuerzo con López Obrador, muchísimo periodismo, pero muchísimo periodismo, de hecho tuvieron que sortear las preguntas para que pudieran hablar. 5 periodistas de la Argentina, 5 de México y 2 o 3 más, y tuvieron que soltearlas porque no había más cupo, y Alberto Fernández, la verdad, respondió como una hora a la conferencia de prensa, o sea, tuvo una jornada agitadísima, dispuesto a responder siempre a las preguntas que le hacían, en cualquier circunstancia, casi te diría que incluso respondiendo a los tacles que le podían hacer en cualquier momento, y la prensa mexicana, obviamente, cubriendo la visita de alguien como una visita del presidente de los argentinos. Bien. Bueno, muchas gracias, Pedro. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar antes de las 10. Un abrazo. Hasta luego. Pedro Brigger desde México, a las 7:41.